¿Qué tal? Su amigo Eduardo Hernández, Emprendetodo.com. El día de hoy vamos a hablar lo que es ser un líder. Para empezar, un líder debe de ser una persona congruente entre lo que dice, hace y proyecta. Un líder debe de cuidar su apariencia, su imagen, debe de proyectar un liderazgo. Ser un líder es un compromiso muy grande, porque el líder siempre va a la cabeza, es la guía, es la persona que todos quisieran ser. Entonces, ser líder es un compromiso muy grande, porque tenemos que estar en constante preparación física, emocional, intelectual, para poder guiar, apoyar y ayudar. El líder siempre da. El líder no espera recibir. El líder predica con el ejemplo y ayuda a los demás. Da, sin esperar nada a cambio. Existen tres tipos de personas. Las personas que hacen que las cosas sucedan. Las personas que ven cómo las cosas suceden. Las personas que no tienen ni la más remota idea de lo que sucede nunca. El líder es el tipo de persona que hace que las cosas sucedan. Pero solamente existe del 1 al 2% de la población, no más. Existen dos tipos de líderes: el líder transaccional y el líder transformacional. El transaccional es el que organiza, el que se encarga de que las cosas sucedan, el que manda, el que ordena. Simple y sencillamente aplica el principio de autoridad. Podría ser un gerente o un supervisor en una empresa, en un negocio. El transformacional, más sin en cambio, es el que guía, empuja, motiva, marca la pauta, crea una ilusión. Es aquel que todos quisiéramos ser. El líder ideal es el que reúne esas dos facetas. Un líder sabe organizar, delegar, ejecutar. Organizar a cada uno de los integrantes de su equipo. Sabe las características, las cualidades que cada uno de ellos tiene para poderles delegar y descargar en ellos cierta responsabilidad, cierta autoridad, para que entre él y ellos se va a apalancar y puedan guiar al grupo al objetivo final. Porque un buen líder sabe ejecutar, sabe llevar a su equipo a la acción. El líder es aquel que ejecuta y toma acción. Cualidades de un líder podrían ser tener carácter, influencia, una actitud positiva, habilidades sociales, dones evidentes, antecedentes reconocidos, seguridad en sí mismo, autodisciplina y una comunicación eficaz. Pero sobre todo, un líder debe de estar en desacuerdo con su situación actual. ¿Por qué? Porque un líder siempre va a querer más. Nunca va a estar contento con lo que tiene. Un líder va por todo.